immer an der Bayside. In Mai, und wieder gehen wir jetzt auf Schiff. Und dann haben wir mit dem Constrain sind wir gefahren und dann haben wir noch eine Katamaranfahrt mitgemacht. Oh, toll! Ja. Und, aber ich muss mich mal eben ein bisschen eincremen. Und ja. Und dann haben wir gesagt, Samstag, Sonntag machen wir, wo wir angekommen sind, erstmal nichts. Da wollen wir erstmal gucken, dass wir uns mal ein bisschen von der Fahrt erholen, ja. Von der Tour, ne? Weil die ist ja schon anstrengend. Jeden Morgen 5, 6 aufstehen. Ja. Das ist klar. Weißt du, bei Ruhe buchen, da wissen wir auch, was wir haben. Also wir haben jetzt, Entschuldigung, mal eben. Ralf, willst du hier? Das ist jetzt die dritte Rundreise, nicht diese hier, das ist keine Rundreise. Wir haben 3 Rundreisen gemacht. Das erste Jahr der Westküste bis Grand Canyon und die Canyons und bis Las Vegas. Das war sehr gut, das haben wir über mit Berge und Meer. Aha, ja. Na, über Algen, glaube ich, war das. Das war gut. Das war gut. Das war super. Dann letztes Jahr haben wir quer durch Amerika, also in New York angefangen bis San Francisco, rauf und dann kreuzquer. Das waren fast 11.000 Kilometer. Das war auch mit Berge und Meer. Aber wie lange denn? 3 Wochen. 3 Wochen. Hinterher ist man immer schlauer.
aber ich kann hier. Facilidades es un precio de solamente $270,000 al año. A few famous people that own or have owned condominiums are Oprah Winfrey, Boris Becker, Sophia Loren, Tom Cruise, Steffi Graf, Andrea Agassi, Susana Jimenez, and die myself. Alle haben da gewohnt. YouTube. Algunas personas famosas que tienen apartamentos en la isla son Oprah Winfrey, Tom Cruise, Sophia Loren, Andrés Agassi, Steffi Graf, Susana Jiménez y yo también. Komma Richtung South Beach. Weiter rausgefahren. Ja, seitlich. Was? Immer so ein bisschen Richtung Miami. Ladies and gentlemen, coming up on your right is the Miami Beach Marina, one of the largest private marinas in South Florida. To the right is Monty's Restaurant and also Texas de Brazil. South Beach is also known as the Art Deco District, with the largest collection of Art Deco buildings in the world. Built back in the 1930s, South Beach was used for the filming of many famous movies like Scarface, The Specialist, Bad Boys 1 and 2, Too Fast, Too Furious, and the famous TV series Miami Vice and CSI Miami. A nuestra derecha se encuentra Miami del Sur, también es conocida como el Distrito Arte Decorativo. Aquí se encuentra la colección de edificios arte decorativo más grande del mundo, construida en los años 1930. En esta zona se filmaron muchas películas famosas como Cara Cortada, El Especialista, Rápidos y Furiosos, Chicos Malos 1 y 2 y la serie Miami Vice y CSI Miami. Treiben die sich alle rum hier.
Sorry, ich rauf gerade und das ist noch gut. Ladies and gentlemen, we are arriving at Star Island. The mansions will be located on your left-hand side of the boat, on your left-hand side. Señoras y señores, estamos llegando a la isla de las estrellas. Las mansiones van a estar localizadas a su izquierda del barco. María con un techo anaranjado le pertenece a actriz y comediante Rosie O'Donnell. First mansion with an orange roof, Rosie's house. Primera casa de techo anaranjado, casa de Rosie. The next mansion coming up, three-story white in color, was used to film scenes of the movie Scarface with Al Pacino in 1983. La próxima mansión blanca de tres pisos usada para escenas de la película Cara Cortada con Al Pacino en el año 1983. Und, wer hat da gewohnt? Al Pacino. Wer ist das denn? The beige mansion coming up with the top palm trees, known as the Via Luna, is owned by the owner of Cachet Clothing Line for Women, Mitchell Rubinson. This mansion has 11 bedrooms and 7 bathrooms. It is on the market for $29 million. La mansión color beige con las palmeras altas, que es conocida como la Via Luna, le pertenece al dueño de la línea de ropas de mujer Cachet, Mitchell Rubinson. Esta mansión tiene 11 cuartos y 7 baños y está de venta por $29 million. Phänomen hat man überall, ne? The next two big mansions coming up on your left is where Gloria and Emilio Estefan live. The house on the right is their formula and recording studio, and the one on the left is where they live. Las dos mansiones a la izquierda donde vive Gloria y Emilio Estefan. La casa a la derecha es estudio de grabación de $4 million. Y a la izquierda es donde ellos viven. Cha. If you want to the next
saw these famous stars, we have some empty lots at a cost of only $7 million. Comes with everything you see here, absolutely nothing. Si usted desea vivir al lado de todos los famosos, tenemos unos terrenos vacíos por solo $7 millones. Y viene con todo lo que usted mira aquí, absolutamente nada. Ladies and gentlemen, there'll be some mansions that I will not be pointing out, because rich people do live here, but they are not famous. Señoras y señores, van a haber unas mansiones que yo no voy a estar señalando, porque personas ricas viven ahí, pero no son famosas. The mansion coming up with the mustard color and an orange roof belongs to Ed Parker, the inventor of the bottle. La mansión color amarilla con techo anaranjado le pertenece a Ed Parker, fundador de los famosos lapiceros Parker. Next mansion coming up under construction is my house. La próxima mansión que viene ahorita a su izquierda, aparte está bajo construcción, es mi casa. Claro. Next mansion coming up after the construction, Beige Mansion, originally built for Sylvester Stallone, better known as Rocky Balboa. La próxima mansión que está cubierta por todas las palmeras, originalmente hecha para Sylvester Stallone, mejor conocido como Rocky Balboa, es ahora casa de Donald Kleiner, el diseñador de zapatos muy famosos. Mustard Color Mansion coming up with a stone garden built in 1924. Used in the 1980 film Cocoon, was owned by French cabaret singer Edith Piaf. La mansión de color amarillo con el jardín de piedra, que fue construida en el año 1924 y le perteneció a la cantante francesa Edith Piaf. Next mansion coming up, red in color, is the second largest mansion on the island, owned by former Miami Heat player Shaquille O'Neal. He sold his mansion to supermodel Naomi Campbell, billionaire boyfriend Ladislav Durnin. La próxima mansión roja es la segunda más grande mansión en la isla, que le pertenecía al antes jugador de los Miami Heat, Shaquille O'Neal. Pero él le vendió su mansión al novio de la supermodelo Naomi Campbell, millonario Ladislav Durnin. The Pink Mansion coming up is in el aire. Es dedicado y fue dado de parte de su mejor amigo Michael Jackson por saltar de marido a marido. Coming up yellow in color, former house of infamous offensive lineman for the Miami Dolphins in 1972, Bob Kuchenberg. This mansion was also used in the film The Specialist with Sylvester Stallone and Sharon Stone. This is the house that blew up at the end of the movie. La siguiente mansión color amarilla fue casa de Bob Kuchenberg, el antiguo ofensivo para los delfines de Miami. Esta casa también fue usada en la película El Especialista, con Sylvester Stallone y Sharon Stone. Esta fue la casa que explotó al final de la película. Coming up on your left, you'll see the most expensive and luxurious mansion. This mansion took nearly 3 years to build at a cost of over $50 million. It's a 28,000 square foot mansion built in 2001. All the palm trees at the edge of the dock imported from Africa for $10,000 each palm tree. This house belongs to Dr. Philip Frost, former president of Ibex Pharmaceuticals / Viagra. La mansión más costosa y lujosa a su izquierda, 28,000 pies cuadradas que fue construida en el año 2001. Cada palmera importada de África a un costo de $10,000 cada palmera. La casa le pertenece al Dr. Philip Frost, presidente de productos farmacéuticos Ibex, mejor conocido como el señor que inventó la pancita azul para los hombres, el Viagra. Manhattan-Zone, da hinten. Ladies and gentlemen, coming up on your left is a beautiful garden that belongs to the same property. It is